Sinergia, Centro de Investigación y Desarrollo Humano, Universidad San Francisco de Asís, Sueños sin Límites. Con el apoyo de Conexión, Fondo de Emancipación, presentan. Comunidad Sexual. Queridos amigos, queridas amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Comunidad Sexual. Semana a semana vamos trabajando para que usted pueda dialogar de sexualidad con su familia. Y ustedes jóvenes de toda Bolivia, recuerden que tienen muchísima información sobre sexualidad y deben compartirla con su familia, con su papá, mamá, abuelos, tíos. No hacerse la burla de su gente, sí, informarles. Y junto a mí están, como siempre, mis compañeros Jaed y Cisay, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Yo, bueno, sabes que estoy siempre muy feliz de compartir contigo, Marinés, contigo, Jaed, pero también con todas las personas que nos están viendo del otro lado, y es un honor estar otra vez acá con todos y todas. Bueno, yo igual estoy muy feliz de estar con ustedes acá, y bueno, un poquito resfriado, pero con ánimos, ¿no? Está haciendo mucho frío en nuestro país, pero igual estamos trabajando siempre para que el calor del espíritu sea el que genere este encuentro familiar. Hoy vamos a dialogar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo prevenir embarazos precoces. Vamos a ver qué pasa con las jóvenes, con los jóvenes, cuando se embarazan de manera precoz. Este es un tema importante, chicos, ¿no? Cada vez creo que hay embarazos más tempranos. Creo que sí, es por la falta de información que tienen muchos jóvenes, quizás la apertura que pueden tener los padres con los hijos al hablar sobre estos temas, muchos tabús que aún se manejan en la sociedad, mitos que, bueno, hemos ido desmitificando en los programas, pero que aún persisten porque es un tema que no se habla muy seguido, ¿no? Y aquí en Comunidad Sexual hemos dicho, el embarazo es maravilloso, pero tiene sus tiempos y hay que esperar para él. Hemos dicho varias veces también en el programa que es importante esperar un tiempo, porque por un lado nuestro cuerpo tiene un proceso de desarrollo, ¿no? Un proceso de crecimiento para fortalecerse y demás. Y tiene un proceso, ¿no? Hemos dicho que a partir de los 22, 23 años promedio, tu cuerpo entre hombres y mujeres termina de crecer y de fortalecerse. De hecho, para sostener relaciones coitales tenemos que esperar un poco. Aquí decíamos, los varones tienen que esperar a que sus cuerpos cavernosos en su pene estén tan fuertes como para tener buenas erecciones y no arriesgarse a fracturas peneanas. Y en el caso de las mujeres, nuestro canal vaginal debería estar tan fuerte como para que no hayan microfisuras que nos generen ardor al momento de tener relaciones coitales. Si todavía nuestros genitales tienen que esperar, pues con más razón, el cuerpo femenino, nuestro útero tiene que estar muy bien fortalecido como para recibir un bebé. Pero chicos, creo que el tema de embarazos precoces o de embarazos tempranos no es solo de esta época. Tal vez antes las abuelas se embarazaban muy jovencitas, a sus 15, 16 años era común el embarazo. Uh-huh. Y a propósito de ello, quiero que veamos en Comunidad Sexual, en nuestra revista, la carta del día de hoy. Veamos, correo familiar. Querida nieta, hoy quiero compartir contigo la llegada de tu abuelo a mi vida. Nos conocimos una tarde en una plaza mientras yo paseaba con mis padres. En el momento en que lo vi, me enamoré de él. Tuvimos una relación muy corta de enamorados, ya que nos casamos muy jóvenes cuando quedé embarazada. Según decían mis padres, hubiera sido una vergüenza para la familia que sea madre soltera. En aquellas épocas no era muy importante que la mujer trabaje o que estudie, ya que de eso se encargaba el hombre. Hoy esto ha cambiado. La mujer se ha vuelto independiente y puede valerse por sí sola,
puede estudiar y tener muchas oportunidades de superación con o sin hijos. Tener un hijo es una gran responsabilidad, ya que ellos necesitan comer, vestir, una buena educación y, lo más importante, el cariño y amor de sus padres. Recién cumpliste 16 años y te escribo esta carta porque yo tenía tu edad cuando me embaracé, y aunque yo disfruté mucho de mi familia, me gustaría que tú no te embaraces aún, que aproveches las oportunidades que te va dando la vida. Si quieres tener hijos, hazlo cuando estés madura, sabiendo que es una gran responsabilidad, pues así como te darán satisfacciones, también muchos retos por superar. Pequeña princesa, ya eres joven y estoy segura de que te enamorarás y querrás explorar momentos de intimidad con tu enamorado. Pero recuerda que todo tiene su tiempo. Aún te falta mucho por vivir. Tus estudios, tu profesión, tus metas también son muy importantes y te darán muchas satisfacciones. Te quiere tu abu, Julián. Carta, la de la abu Juliana. ¿Qué les ha hecho sentir esta carta? Bueno, me ha hecho sentir muy bien por lo que le cuenta, por lo que le dice, la experiencia. Creo que tenemos que aprender a escuchar a las personas adultas. Si bien a veces nos cuentan historias así que son diferentes, chistosas a nuestra época por tratar de enseñarnos, pero también hay que sacar lo bueno de eso, ¿no? Es interesante que la abuela le dice: yo me he enamorado pronto con tu abuelo, nos hemos casado rápido, yo me he embarazado, entonces no se podía permitir a una mujer que no se embarace sin casarse, pero ahora los tiempos han cambiado. Sí, eso, por ejemplo, el tema de la planificación familiar, por ejemplo, ¿no? Ahora como mujeres tomas esta decisión de ver a qué edad podrías, te quieres embarazar, cómo vas a hacer esta planificación con tu pareja. Pero el tema, por ejemplo, de si estás embarazada, no es ya una obligación de la sociedad el casarte. Todavía sí en muchas familias, ¿no? Y vemos que los obligan a casarse cuando son muy, muy jovencitos. Pero también existe esta posibilidad de no hacerlo, ¿no? Y de planificar y también de alargar este tiempo y retrasar lo más que se pueda. Por un lado, para que tu cuerpo termine de desarrollar, como hemos dicho, pero también para que puedas planificar tu vida, porque no es la única meta el tema de tener hijos. Es maravilloso, es lindo, pero existen otras cosas también en tu vida. Es cierto. Y ahora, este tema de embarazarnos en pareja. ¿Se acuerdan de las reacciones de los chicos, las chicas en los municipios cuando les decíamos: las mujeres portamos al bebé, pero no se embarazamos en pareja? ¿Ustedes creen que ya los hombres asumen que nos embarazamos en pareja? Creo que todavía no. No todos, se sigue pensando que, bueno, la mujer es la que lleva al bebé, y bueno, creo que es un cuidado que tienen, que tenemos que aprender los hombres también. Yo no sé cómo será, pero supongo que se siente ese cariño, no sé, esa protección, se debe sentir algo especial, es algo así. Es que es una sensación un poco extraña, creo yo, para los varones, porque nosotras las mujeres ya al momento de sentir los cambios en nuestro cuerpo, las primeras pataditas, los movimientos, nos hacemos conscientes a través de nuestro cuerpo que somos mamás. Sin embargo, ¿qué pasa con ustedes que no se sienten todavía papás? No sé, no soy papá, todavía no puedo decirte, pero yo supongo, como te digo, que debe ser una energía, no sé, algo, porque se nota como es un papá cuando, sí, es que mi hijo va a nacer, que no sé, es varoncito, es mujercita, esa emoción que tiene el padre, ¿no? Quizás en constructos sociales del macho, no sé, se descuidan. Yo seré pero, papá cuando nazca exacto, mi bebé, más algo o menos. Así. Pero creo que en el fondo, o sea, por más que haya estructuras, el hombre siente eso. Creo, algún día lo voy a sentir. Bueno, no sé qué estarán sintiendo Ángel, Johnny, aquí si han sido papás, Josué, si han sido papás o no. ¿Se embarazan? ¿No se embarazamos en pareja? ¿Qué piensan ustedes? Sí, nos embarazamos. Habría que hacerles llevar a ustedes, ¿no? Los 9 meses, así, para que tengan esa sensación. Pero por un lado, sí, o sea, son dos cuerpos distintos, que cada uno tiene un objetivo, un porqué, cada parte del cuerpo tiene esa,
especificidades, pero creo que más allá de que de hacerles llevar una panza, ¿no? Creo que es la crianza misma, el permitirle a los varoncitos que desarrollen sus capacidades de ser padres, ¿no? Su paternidad. A las mujeres sí nos dan esa posibilidad, ¿no? Desde el hecho de darnos una muñequita para que la cuidemos, ¿no? Que nos den esa posibilidad, que las podamos cargar, cocinárselo, cuidar, nos dan esa posibilidad de desarrollar esa capacidad, esa sensibilidad de asertividad con las guaguas. Uh-huh. En cambio, a los varones se los castra en ese sentido, ¿no? No se los deja asumir. No se los permite que jueguen. Pero también cuidamos a nuestros monstruitos, yeah, nuestros robotitos. Pero yo quiero decirles algo, ¿no? No todos los varones asumen con responsabilidad su paternidad, ¿no? Hay algunos que abandonan, tienen relaciones coitales precoces, hay el embarazo precoz y luego abandonan a su pareja. Hoy yo les he traído un tema todavía de mis épocas, a ver cuándo ustedes traerán uno, de Gloria Trevi. Es un tema muy lindo, quiero que lo escuchemos. Solos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad, apenas y dije no. Y él me empezó a desnudar y me puse a llorar. Poco después del final, sus ojos, su adiós, me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes. Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola. Tan sola. ¿Cuántas chicas estarán diciendo esto? Chicas de 15, 16 años que se han enamorado, no han tenido la relación precisa, no han tenido la pareja precisa y se han visto en la decisión de tener, no tener un hijo. ¿Qué hacer con este bebé? ¿Qué va a pasar más adelante en su vida? ¿Va a ser feliz? ¿Va a tener dificultades? ¿Cuántas chicas estarán pasando esto? Ahorita mismo creo que muchas, o que han pasado esta situación. Todavía vivimos en una sociedad bastante machista, bastante fundamentalista, arraigada en esta cultura machista que te deja mucha herencia de maltrato hacia las mujeres. Y eso también, de cierta forma, sí castra, como hemos dicho anteriormente, a los varones, porque castra sus emociones, su capacidad de relación emotiva con las otras, de afectiva con las otras personas. Pero por otro lado también lo libera de muchas responsabilidades, ¿no? Y también le da el poder, de hecho, sobre las mujeres, ¿no? O sobre otros varones también, pero de ejercer este poder, no de acción, sino de poder sobre otros, ¿no? De manejar, de manipular, de agarrar, tomar y dejar, ¿no? Y eso se está viendo todavía. Tenemos mucha herencia que todavía tenemos que ir sacando. Así que seguramente muchas jóvenes mujeres están pasando por esta situación. Creo que tenemos que seguir analizando, seguir discutiendo sobre lo que significa un embarazo precoz para las mujeres y para los varones. Y lo vamos a hacer después de nuestra pausa. Nos quieren vender.